Buenas noches, darling. Nairobi, 4 medallas de oro consiguió hoy la República Dominicana en esta cuarta jornada y ha sido la mejor participación de República Dominicana hasta el momento para un solo día en esos Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Estoy en vivo en el pabellón de pesas de la disciplina donde hace pocos minutos, Crismeri Santana, sí, la misma joven que ganó 3 medallas panamericanas en el campeonato panamericano que se celebró en Santo Domingo hace apenas un mes, volvió a conseguir el oro, su primero en centroamericano en arranque y oro también en envión en la categoría de 90 kilogramos. Crismeri Santana se convirtió en la primera atleta de República Dominicana que en esos Juegos gana 2 medallas de oro en un día. Crismeri habló para Noticias SIN. Qué alegría, mucha felicidad y eso era lo que andábamos buscando. Me siento súper feliz, contenta. ¿Qué significado que tienen estas 2 medallas para ti? Significa mucho, estoy muy feliz. Sí. Wow. Háblame de quién tú quieres dedicarle estas 2 medallas. A todo el país dominicano y en especial a mi familia de deportiva, mi familia paterna y materna. Y bueno, a todo el que nos apoya. Se te vio fácil en el arranque, como que no tomaste tu lugar. Pero sin embargo, en el último intento casi te quedas, pero sacaste tu técnica ahí y se pudo. Sí, sí, le metí. Uy, saqué de abajo, sí. Sin embargo, en el envión querías hacer los 143. Al final no pudiste, pero te llevas a la medalla de oro en el envión también. Sí, bueno, me siento muy feliz y bueno, sí quería hacer los 43, sí lo quería. Y le metí para hacerlo. Hay que recordar que más temprano, a las 11 de la mañana, 12 del mediodía, hora de República Dominicana, Ginesi Paola consiguió un bronce para la participación de las pesas en República Dominicana y suman 14 las medallas de pesas de esa disciplina en estos Juegos. Dije al principio de la información que eran 4 medallas obtenidas el día de hoy. No, son 5 medallas de oro. Porque, ¿qué pasó en Taekwondo? Bueno, los peleadores de Moisés Hernández en menos 80 kilogramos y Catherine Rodríguez en 73 kilogramos consiguieron sus preseas doradas. No la pudo conseguir Catherine en Veracruz 2014. Estaba yo en ese combate cuando perdió por un error. Pero mientras tanto, Moisés y Catherine hablaron para Noticias y en el significado que tiene ese oro para ellos. Ese combate fue más que una estrategia, porque hace ya 2 semanas competimos con él en el campeonato panamericano y por cuestión de lógica me venció en ese combate. Yo había competido con él, lo hubiese ganado ya hace un año atrás, él me venció la semana pasada y el entrenador puso mucho énfasis en los pequeños detalles, errores que habíamos cometido para salir victorioso hoy en día. Me dejé llevar totalmente de lo que me decía el entrenador y ya vieron cuáles fueron los resultados. ¿A quién quieres dedicarle tú esta medalla? Esta medalla va dedicada a mi madre, por supuesto, mi familia y a toda República Dominicana. Comenzamos bien. A la entrada del segundo round casi me empatan la pelea. Fue donde tuve que apretar y tirar, sacar de abajo para seguir manteniéndome arriba en el puntaje. Fue intensa, de verdad que sí. De todas las que hemos tenido, esta ha sido la más intensa, creo yo, y que pasó con un puntaje tan alto. Venía con esas ganas, quería vengarme por no ganar en Veracruz. Esperaba más resultados por la preparación que tuve, pero como dicen, es cuando sea, será el momento. Cometí unos cuantos errores que me costaron el combate. Chicas, y Yamilet Peña en gimnasia en la modalidad de salto consiguió su primer oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Sí, ya había conseguido medalla panamericana, pero no había conseguido medalla centroamericana y consiguió esa primera medalla dorada para República Dominicana en esa disciplina. Audrey Nin en Arzón consiguió el bronce. Cerrando esta tarde la participación de República Dominicana en una jornada dorada de 5 medallas. Jóvenes,
y estamos en la quinta, me apunta el presidente del Comité Olímpico Dominicano, que estamos en la quinta posición en la cuarta posición del medallero de estos Juegos de Barranquilla 2018. Directo y en vivo desde el pabellón de pesas de Barranquilla 2018. Me despido. Chicas, nos vemos más tarde.